Dame la vuelta, perdigón, para que pueda ver. Ah, pero si el hijo pródigo ha vuelto. Llevábamos incontables años esperando este día. Me alegro de verte, Moody. Vaya, no sabes quién eres. ¿Es eso? ¿Perdigón? ¿Dónde está mi oro? Espera, encenderé una vela. Si te haces deprisa esta fecha. ¡Rayos y centella! ¡Avivas la llama, Jesse! ¡Hace falta cerebro para apagar este fuego! ¡Guau! ¡Ya me tengo el trasero! Un momento, ¿qué pasa? ¿Qué pasa luego? Vamos, veamos el siguiente episodio. ¿No hay más? ¿Qué? Luego suspendieron el programa. ¡Alto, alto, alto! ¿Qué pasa con la mina de oro y esos pichitos tan monos y la dinamita? Era un gran show, ¿por qué lo suspendería? Dos palabras. Sputnik. Cuando los astronautas salieron, los niños ya solo pedían juguetes espaciales. Ya sé lo que es eso. ¡Ahora todos al museo! ¿Museo? ¿Qué museo? ¿El museo? Nos van a vender al museo de juguetes Konishi de Tokio. ¡Válgame Dios! ¡Jesse! ¡No volveré a la oscuridad! ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede? Llevábamos esperándote en el almacén una eternidad, Woody. ¿Por qué a mí? Al museo solo le interesa la colección si estás tú, Woody. Sin ti volveremos al almacén. ¿Sin remisión? Yo estaba en un mercadillo. ¿Mercadillo? ¿Qué hacías en un mercadillo si tienes dueño? Bueno, yo no debía estar allí. Intentaba salvar a otro juguete. ¿Fue porque estaba roto? ¿Eh? ¿Andy te rompió? ¡Viene Al! ¡Corre! No, ¡corre, no, Jesse! No. ¡Jesse, mírame! Te prometo que saldrás del embalaje. ¡Y ahora entra! ¡Entra! ¡Ah! ¡No está! ¡No puedo creerlo! ¡Mi brazo se ha desprendido de todo! Acércate, ven, déjame verlo. Oh, solo es una costura rota. Tiene fácil arreglo. Considérate afortunado. ¿Afortunado? ¡Estás en tus cabales! ¡He perdido mi brazo! Pero, Jesse, tú sabes que no duraría ni una hora en la calle en su estado. El mundo exterior no es seguro para un juguete. ¡Contigo va! ¡Jesse, Woody, dejad eso enseguida! Oh, no sé cómo se encendió el televisor, pero pelearos por eso no sirve de nada. Si yo tuviera mis dos brazos. Pero no los tienes, Woody. Así que te sugiero que esperes hasta mañana. El restaurador vendrá, te arreglará el brazo. Entonces me largo. Woody, no te enfades con Jesse. Ha sufrido más de lo que crees. ¿Por qué no haces las paces con ella antes de irte? Es lo menos que puedes hacer. ¿Cuánto durará eso, Woody? ¿Crees que Andy te llevará a la universidad? ¿O en su luna de miel? Andy está creciendo y no puedes hacer nada al respecto. Tú eliges, Woody. Si quieres, vuelve o quédate con nosotros y perdura para siempre. Oh, ¡Dios santo! ¿He sido yo? Oh, ¡vaya! Lo siento mucho. ¿Será por eso que me llaman Oloroso Pito? ¡Corte! Los niños te adorarán durante generaciones. ¡Vas a viajar en espuma hecha a tu medida, perdigón! ¡Primera clase hasta Japón! ¿Y por qué no ibas a estar? ¡Fijaos! ¡Estoy haciendo el paso de la caja! ¿Qué está pasando aquí? ¡Suéltame, retirada! Bien hecho, Woody. Creía que nunca se iría. ¿Woody? ¡Bus! ¡Espera! ¡Espera! Woody, ¿a dónde vas? ¡No! ¡Capataz! Así que las dos sois totalmente idénticas. Oh, seguro que puedo conseguiros un papel en Toy Story 3. Lo siento, ¿ya rodamos? Bien, chicas, encantado de hablar con vosotras. Sí, cuando queráis consejos sobre interpretación, me encantará charlar con vosotras. Bueno, ya podéis iros. He intentado razonar contigo, Woody, pero te empeñas en obligarme a tomar medidas drásticas. Nos espera una eternidad para pasarla juntos en el museo. No la empecemos cubriéndonos de acusaciones, ¿vale? ¿Reato? ¡Justo! Yo os diré lo que no es justo. Pasarse una vida entera en el estante de una tienducha viendo que los otros juguetes se venden. Pues por fin tendré compensación y ningún muñeco de vaquero de 3 al cuarto logrará fastidiarme la ocasión. Ya es tarde, Woody. Ese tonto Buzz Lumbreras ya está perdido. ¡Su nombre es Buzz Lightyear! ¡Como sea!
Odio esos juguetes espaciales advenedizos. ¡Bien, Woody! ¡Vámonos! ¡Toma, juguete espacial! Tú eliges, Woody. Puedes ir a Japón entero o en pedacitos. Si ya te arreglo, puede hacerlo otra vez. ¡Y ahora a la maleta! ¡Jamás! ¡Bien! ¡Ya te tengo! ¡Idiotas! ¡Los niños destrozan los juguetes! ¡Acabaréis rotos, olvidados! ¡Pasaréis la eternidad yaciendo en algún vertedero! ¿Sabes, oloroso Pete? Ya te toca aprender el significado de la palabra recreo. ¡Por ahí, chicos! ¡No! 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 ¡Capataz!